outfit, con esto estoy súper feliz. Otra vez les puedo mostrar lo mismo, pero estoy literalmente enamorada de este sitio. Y bueno, vamos a tener diferentes paneles el día de hoy. Igual les voy a mostrar todo lo que haga. Y bueno, ok, acabo de revisar la hora y apenas son las 9. Así que vamos a entrar a los Expo Halls otra vez, porque sinceramente ni siquiera yo los he podido ver bien. Y quiero averiguar un poquito qué hay acá y todos los eventos, porque se supone que esta es la parte más divertida. Como ustedes sabrán, me encanta Casper Lee. Y ayer eran como las 4:30 y yo estaba caminando por acá, por todo esto. Y cuando llegué al hotel, revisé el Snapchat de Casper y estaba acá a la misma hora que yo estaba acá, o sea, no sé cómo, pero no lo vi. Y eso me tiene muy triste porque probablemente no vuelva a venir. Pero les voy a enseñar en dónde estaba. En realidad creo que nunca lo hubiese podido encontrar si no hubiese sido por Snapchat. Estaba en estos inflables jugando, o sea, increíble. Miren qué genial, me provoca estar ahí saltando, pero simplemente no puedo porque viene con un vestido y va a ser súper incómodo. Miren esto, qué genial. No puedo dejar de ver a youtubers. Esto definitivamente tiene que estar en mi cuarto. Por cierto, miren, van a pasar esta película hoy y en realidad la estrena el 8 de julio, así que quiero venir. Bueno, ahora sí voy a ir al siguiente panel y creo que estoy como 15 minutos antes. Espero que pueda encontrar una silla que sea cerca. No hay casi nadie, así que llegué justo a tiempo. Voy a tratar de sentarme en la primera fila. Sí, por fin. Before we knew any of this would happen, I basically graduated from university and then went, what happens now? So I worked in jobs, you know, like just to pay my rent. Hola, así que acabo de ver a Jim Chapman, que me fascina. Y estuvo súper genial el panel, pero me va a dar algo, literalmente estoy que me voy a desmayar de la emoción. Porque mientras estaba ahí, llegó un mensaje en la aplicación de VidCon que va a venir Joe Sock y Casper Lee. O sea, eso no estaba planeado, ellos se supone que no iban a venir. Y me va a dar algo, o sea, yo soy que sí, súper súper fan de ellos. Así que no sé, estoy demasiado emocionada. O sea, de verdad estoy demasiado emocionada, no sé qué hacer. Porque se supone que es a la 1, yo tenía otro panel, otro panel planeado. Y ahora obviamente no voy a ir al otro, voy a ir a ver a Casper Lee y a Joe Sock. Así que estoy demasiado feliz. Pero bueno, se los voy a grabar todo. Obviamente me van a ver ahí como una super super fangirl, porque creo que de verdad me considero una cuando viene a ellos. Pero bueno, sí, les voy a grabar todo. Aún falta, porque son las 10:33 y se supone que empieza a la 1. Así que voy a tratar de salir del otro panel a las 2:30 para llegar ahí con anticipación y poder estar cerca. Y si no, espero llegar una hora antes, sinceramente no me importa. Me vine a caminar porque literalmente no puedo de la emoción, o sea, no sé qué hacer, estoy demasiado emocionada. Y qué lindo esto, no sé qué decir. Estoy tratando de buscar en dónde va a ser el evento para estar segura y no llegar tarde, porque, ok, creo que no vamos acá. ¿No? Al parecer no es por todo esto, pero, o sea, tengo que averiguar dónde es ya prácticamente, porque de verdad no quiero llegar tarde. O sea, es demasiado emocionante para mí. Si no saben quiénes son, búsquenlos, obviamente les va a gustar. De todo el mundo está hablando de lo mismo, o sea, la chica de atrás está hablando sobre eso, porque todo el mundo quedó como que en shock. Nadie, o sea, la gente no se esperaba que iban a venir. Pero ya estoy caminando donde es el sitio y creo que es bastante grande, así que me supongo que va a estar full. Ok, voy llegando y esta es la fila. Falta 1 hora y media, así que me va a tocar ponerme acá. Que al parecer nos van a poner como que en una fila. Me supongo que así va a ser más fácil como para agarrar un buen puesto, porque si no la gente va a empezar como que a correr y ponerse en todos lados. Por fin, valió la pena la espera. Estuve como 2 horas esperando y miren un toque. Estoy como en la 5ª fila y justo en el medio, así que voy a poderlos ver perfecto. Y por lo que he escuchado, van a ver más personas, no solo va a ser Casper y Joe, sino que también va a estar Miranda Singh, así que vamos a ver si entran.
So you can help. Yes, play along at home or at home or wherever. I don't want to cheat. Okay, don't cheat. Joe. Yes. Is this a real law? Is this a fake law? You may not catch fish with your bare hands in Indiana. Okay. It says real. Cheating. Is it real? Do you live in Indiana? Listo, ya los vi. De verdad que estoy super feliz. O sea, no lo puedo creer todavía. Porque nunca me imaginé que iba a ver a Joe ni a Casper ni siquiera porque no estaba planeado. O sea que estoy demasiado feliz, de verdad, estoy súper súper emocionada. Acabo de salir de otro panel y este me fascinó porque nos enseñaron cómo promocionar tu canal de YouTube y nos dieron muchos tips súper interesantes. There it is. All right, ready? One, two, three. You set me free. Yeah, I set my love to your new lover. Treat her better. We gotta let go of all of our goals. We both know we ain't kids no more. Send my love to your new lover. Treat her better. Día 2 de VidCon listo. Estuvo super genial. Ahora voy a ir a cenar y me voy al hotel a editar este vlog.